they don't know what questions they have because they just barely got here from the MTC. And going from the MTC to here is a big change. It was a change to go from their house to the MTC, and now from the MTC to here is a big change. Yeah. And to go from here to the street. Yeah. Sometimes elders go home early. Sometimes after they go home, they come back. Yeah. Mm-hmm. Boy, one elder came back, and he has been the best missionary ever. He's just so good. But so that makes transportation. Mm-hmm. So are the sisters doing up in Tacomac? They love it. They're very happy. They are loving it. How'd they do with the bikes or anything? I think they're loving that too. They're really enjoying that. And the members have welcomed them with open arms. Good. And then the members are very excited to have sisters again up there. So there were sisters before when it was in the Pachuca Mission. Oh. There were sisters there right before March. Yeah. So... he's been bugging me since we got here, President Martinez. When are you going to send a sister missionary? Yeah. Usually they're still here. All right. Hey, yes, President Nitti. We'll see you. Good luck to you, your missionaries. Gracias. There goes a Superman. I do little PowerPoint presentations from time to time. Is that even at church? Sometimes they think they don't have to lock the bikes at church, but they need to lock them everywhere they go. Yeah, everywhere. Yep. Yeah, younger girls are best for this program. ¿Qué pensamos como twice a week? I was going to start twice with once a week. Okay, once a week, two groups. Yeah, before, see, we had a director of the visitors, it's a visitor center where they go, and he was very, I should say, very strict at the time of the hermanas, and now we have a new director, and he thinks this is a very good, he's very enthusiastic. Yes, but we need to start off maybe slow and do one day a week, and we'll take, say, up to 12 girls at a time. Okay. How many girls in that age group do you have? Let me see, polytechnical, from 8 to 1. Okay. Let's get these going, and then we can talk later about the sports activity. So let's get this started first. Her mother started. Mi mamá es la fundadora de aquí. Y la admiro muchísimo porque mi hermana está en la otra casa, pero ni mi hermana, ni yo, ni mi hermano queríamos que estuviera. Decíamos, ¿por qué va a cuidar otros niños? No. Y ella tuvo como esa sensibilidad, ¿sabes? Yo soy la mayor. De ir trayendo poco a poco. Se vino a vivir aquí, la casa era de lámina. Se vino a vivir aquí a la casa y cuando la... Mamá, ¿dónde estás? Estoy aquí en la casa con las niñas. Hasta que nos empezó a enseñar y a sensibilizar lo que era. Y ahora aquí estamos. Muy contento, sí. Muchos años ella pagó, cubrió todo el proyecto, lo abrazó y dijo, es que estas niñas merecen otra vida. Especialmente siendo mujercitas. Exacto. Y aquí estamos. Qué bueno. Y hemos sido como muy agradecidas de estar aquí, de verdad. Que sufrió. The age that la she violencia got here. Que ella vio. Cuando yo la tenía aquí, ella se fracturaba los pies, se caía de la litera, se fracturó un brazo, se tenía algo que le llaman en la psicología punzón de muerte. ¿Estamos? Punción de muerte. O sea, ella tenía tal depresión de que en dónde estoy, ¿no? En su mundo, que quería matarse, se fracturó muchas veces. Y yo la llevaba al hospital, no sabía hablar, yo no la entendía. Bueno, pero aparte de la edad que ella llegó, con todo lo que vivió, el estar viendo todas las historias contaminó su vida al tal grado que ya no sabemos qué onda con su vida, ¿no? O sea, digamos, queremos esto y esto, es como eso, pues, le digo, siento, no sé, mi deseo, mi talento, mi, no sé, pero es como siempre estoy... Cargada de... No encargada, pero sí cuando alguien necesita, si alguien me dice, oh, ¿saben qué? Es que no tengo la llave, déjese la busco. Aunque no sé dónde, pero se la traigo. Uh-huh. Sí, uh-huh. Sí. Fa, sol, la, si.
¿Juan, está difícil? Es do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahora, estas, con estas notas usted puede tocar todos los instrumentos. Todos. Todos. ¿Sí? What is your background? You went, have you been to college? I'm a psychologist. You're a psychologist, fantastic. You grew up in Mexico City? Yes, I grew up in Mexico City. Sería bueno, mire, hermana Marisa. Hombres que trabajan, allá viven. Aquí no, aquí pura mujer. Okay, allá los hombres a aquel lado, los que trabajan, los que bañan, los que... No tanto feo. Muchísimas gracias, Mago. Dios me la bendiga, sí. Así va a ser. ¿Tú qué? Hay niños en la calle que viven brillando, amarrados a la tristeza por falta de calor. Ellos no entienden cómo han llegado aquí, solo quieren encontrar algo que haga olvidar el vacío que se siente en su soledad. Ahí el sol, ellos trabajan cual si fueran hombre ya. Tragan fuego, venden chiles, que importa, hay que ganarse un pan. Mas sus débiles y frágiles cuerpos no aguantan, tienen que buscar algo que haga olvidar, que los confunde y los une en su soledad. Caras sucias, infantes en soledad. Caras sucias, sin padres y sin hogar. Hace mucho tiempo y nos manda sus de Facebook. Ah, ok. Me encanta lo mío. Soy Neil. Buenos días. Bésame mucho. Thank you.
niñas. El maestro es el maestro de música. Perdón, no lo habíamos presentado con ellos. Sí, la vez pasada. Entonces, por favor, ya pongan atención, veo que están jugando y demás. Siéntense, hijos, les están explicando, ya saben que van a tener otro maestro de cuerdas y de música también. Y para los que querían traer guitarra y cosas de ese tipo, ya hay otro maestro más y que tenemos que ir haciendo trabajo con él también. ¿Vale? Bienvenido, profe, de verdad. Gracias. Disculpa. Gracias. Gracias. Sí. Corrieron, el gordo se echó a correr al metro. Nada tonto, se echó a correr porque no, pues lo picaron, se echó a correr. Pero Beto se quedó ahí y a él le dieron 11 años, 6 meses. Y no hizo nada. Otro tonto que no hizo nada, nada, nada. Más que quedarse ahí parado, andar, estar ahí en la bola en el momento del pleito. Y no hizo nada. Y él ya va para 11 años, 6 meses adentro del reclusorio. Bueno, esa es su condena. 11 años, 6 meses. Y supuestamente el Caracol, la asociación que viene, iba a ir a ayudarlo, pero... Tiene que continuar con él. Ah, ¿no pagaste fianza? Pues te quedas adentro, pasas a la población y ya te quedas como ya tu castigo un año, año y medio adentro. Pum, castigado. Y ya adentro, adentro es... Peor. Ah, exactamente. O sea, acá todavía está en lo suavecito. Y aún así, lo suavecito, y si no pagas la lista, pasas una lista y te forman. Pasa la lista. Pasar la lista no es que digas tu nombre, dame... Lo de tu dinero de la lista son 15, 20 pesos. Ah, no, pon el cachete porque te ponen un bombonazo, cierran la mano. Un tablazo. ¡Pum! O un tablazo. Si no pagas la lista, es un tablazo o un bombonazo. Les tumban los dientes, o sea, quedan los custodios de ahí del reclusorio. O sea, les pegan mucho. Se le cayeron los dientes, sí. ¿Está peor? Sí, que ya le tiraron. Freddy, que ya le tiraron los dientes por eso, porque está en el reclusorio. Sí, Neil, pero yo dije, no, pues les mando un mensaje a ver si los localizo, pero sí, no, pero sirve tu teléfono. No, siempre hace conexión aquí, ahorita no sé por qué no. No quiere nada. No, el de él sí, pero me llegó mi teléfono. Y el de él no lo tengo, fíjate, no tengo su a número. A ver, te lo doy. Por favor, el de él sí no lo tengo. Estás en COC de las 5:10 para pagar la multa. De COC. Tiene su nombre, ¿no, Juan Carlos? Ajá, ah, ya con tu nombre. De las 5:10, acuérdate. 5:10. ¿Se lo sacamos? Es Juan Carlos Reyes Santos, ¿no? Sí, ¿cómo está, güey? ¿Qué pasó? Bien. ¿Cómo te tratan ahí en la cárcel? ¿Y tu salud, cómo está? Ya sabes cómo te están tratando. Uy, de la brigada está de aquí sufriendo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Entonces, pues estamos viendo esto para ver cómo te podemos sacar, gordo. ¿Sale? Estoy viendo si aquí los amigos Freddy y Tapia ponen una parte y una parte. Ajá. 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 Y ya que llegó Neil, pues ya si nos apoya, pues ya olvídalo. Ah, pero ahí, entonces, pero ¿hasta cuándo tenemos para pagar? Pues que ya tiene muchas semanas. A ver si pueden venir el lunes temprano. No que antes de este viernes, me habías dicho que el viernes. ¿Eh? ¿No que el viernes? Ajá. ¿Era este viernes o para cuándo me habías dicho que era este viernes? No, estos días, pero sí. Más seguro que sea el lunes. Ajá. El sí. Lunes de seguro en el reclusorio. Ajá. Ok, pero hay que ir a los juzgados. ¿Y qué pido? ¿Tu expediente o qué? ¿Cómo pido tu acta o tu hoja para pagar? Es que hay niños
en la calle que viven envidiando amor. Well, there's my friend Juan Carlos. First day out of jail in 6 months. So now he has a new chance to live a better life. Gracias, ¿por qué? Por haberme ayudado a su estar, por haberme ayudado a estar libre. Gracias por haber ayudado al gordo a que recuperara su libertad. Sin ustedes no hubiéramos podido. Muchísimas gracias. Que Dios se lo pague y los llene de bendiciones siempre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Daniel. No, ya te lo dije. Gracias, Daniel. Gracias por todo, de veras. No nos olvides, aquí te esperamos, ya sabes. Aquí estamos. Sí. ¿Y qué hace aquí? Bueno, aquí le vengo a echar la mano aquí al amigo Gabriel a reparar los electrodomésticos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, una porque pues ya somos conocidos de muchos años, aproximadamente unos, ¿qué será? Unos 15 años. ¿Sí? Y otra pues por una, ¿cómo le diré? Una relación de trabajo, pero también de amistad. Ah, ya por eso cuando... Así que cuando nos atoramos en la chamba por alguna dificultad, ya nos echamos la mano entre los dos. Sí. ¿Por qué está un especialista con washing machines? ¿Por qué? ¿Por qué es técnico? ¿Por qué tiene profesional para preparar? Bueno, pues es que la... ¿Cómo le explico? Por la necesidad, entonces eso es lo que nos trajo de provincia a la ciudad. Y aquí es donde pues empezamos de cero, de ayudante general y ir conociendo las refacciones, las piezas. Y ya posteriormente pues ya aprendimos a reparar pues las lavadoras, también los refrigeradores, a bobinada de motores, a la plomería, la electricidad, todas esas ramas. Los manejamos, gracias a Dios. Sí. Y sí. Para reparar los jóvenes drogadictos, para reparar por una nueva vida. Bueno, realmente aquí mi amigo Gabriel es el que más ha estado más, ¿cómo le diré? Con un vínculo más cerca, ¿no? Más estrecho con los muchachos. Y bueno, realmente pues no he ayudado tanto con ellos, pero sí hemos tenido la oportunidad de estar con ellos y pues de decirles, ¿no? que hagan un esfuerzo, que cambien y que aprendan un oficio. Finalmente este oficio no, bueno, yo le digo, mira, pues a lo mejor no los lleva a progresar tanto económicamente, pero tampoco los va a dejar abandonados, ¿no? O sea, siempre van a tener el sustento, ¿no? Y a lo mejor hasta da para más, sí, da para más. Y bueno, los muchachos siempre se les ha inculcado, se les ha dicho que se esfuerce, que dejen la droga y pues en lo que se ha podido, se les ha enseñado un poco. Y hemos visto que dos, tres muchachos han salido de las drogas y han aprendido a trabajar. Sí. Ese buen trabajo. Sí. Trabajo de Dios. Sí, sí, sí. Así es. Ajá. Tú eres un santo. ¿Mande? Un ángel para los jóvenes. Pues no se puede decir tanto así, ¿no? Porque es lo que se puede, ¿no? Lo que se puede. Y yo creo que es, como decimos luego con Gabriel, que finalmente a eso venimos, ¿no? A echarnos la mano y a servir un poco, a darle un poco a los demás de lo que hemos aprendido. Tal vez no es económico, pero sí en los conocimientos,
tal vez en la, ¿cómo les diré? En la manera de platicarles, en la manera de levantarles el ánimo, de entusiasmarlos, ¿no? A que salgan adelante, porque sí se puede. Bueno, muy bien, gracias por su vida. Ah, pues muchas gracias a ustedes que, pues que nos dan el privilegio, ¿no? De ser parte de su colaboración que ustedes hacen. Sí, gracias.